Buenos días a todos los que nos estén sintonizando. El día de hoy estamos en vivo en el tercer día de actividades de la Semana de la Tierra del Centro de Geociencias de la UNAM. El día de hoy yo voy a ser su moderador. Mi nombre es Rafael Torres Orozco y vamos a empezar con la primera charla del día a cargo de la doctora Berenger Müller, que se titula Exploración al fondo del mar. Y bueno, voy a presentar a la doctora Berenger. Ella es originaria de Francia, donde estudió una licenciatura y una maestría en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Estrasburgo. De igual manera, realizó el doctorado en la Universidad de Brest, en el Instituto Universitario Europeo del Mar, donde se especializó en geociencias marinas y en geoquímica. Además, la doctora tiene 3 años de experiencia postdoctoral en el Institut de Physique du Globe de París. Y bueno, durante esta estancia postdoctoral de 3 años, trabajó en la detección e identificación de trazas químicas de meteoritos, rocas provenientes de cráteres de impacto. Además, también tuvo la oportunidad de trabajar con muestras de rocas lunares como parte de un estudio para entender la formación de la Luna y su relación con la Tierra. Y actualmente, la doctora Berenger sigue interesada en estos mismos temas de investigación como investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM. Y más sin embargo, recientemente tuvo la oportunidad de participar en una gran expedición oceanográfica para traer al CGEO rocas, muestras de rocas recogidas del fondo del mar. Y es sobre esa expedición que nos va a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a la doctora Berenger. Y vamos a escuchar su plática. Muchas gracias por la introducción y buenos días a todos. Entonces, yo soy Berenger y como lo escribí aquí, voy a ser su guía para la visita. Estoy muy contenta de dar esta charla hoy porque para mí es una oportunidad de compartir una experiencia increíble que tuve suerte de vivir, que es una expedición oceanográfica. Por eso les invito a todos a bordo de un barco oceanográfico y de su submarino. Para mí es una manera de compartir un poco de mi experiencia. Entonces vamos a viajar hasta el fondo del mar. Entonces, esta plática tiene dos objetivos principales. El primero es presentar lo que hacemos durante una expedición oceanográfica. Y el segundo es de presentar cómo se ve el fondo del mar. Entonces, ¿a dónde viajamos? Generalmente, cuando vemos un mapa así, nos enfocalizamos en los continentes, pero hoy es porque es la zona en donde vivimos, pero hoy no vamos a focalizar en el océano, porque también sabemos que nuestro planeta, bueno, 70% de su superficie está cubierta por el océano. Entonces, hoy vamos a viajar en el Océano Atlántico y no sé si lo logran ver, pero aquí en el medio hay una pequeña línea. Aquí se ve en rojo. Esta línea es como una cadena de montaña con mucho magmatismo. Se llama dorsal. ¿Qué es una dorsal? La dorsal es el lugar de producción de la corteza oceánica. Si ahora yo mostró un pequeño dibujo. Aquí se ve la dorsal, arriba. En verde vemos el manto terrestre bajo de la corteza. Y el manto fusiona y genera magmatismo para formar la corteza oceánica. Entonces, así se forma la corteza y después de un tiempo se expande el océano poco a poco y se alejan los continentes. Entonces, mi viaje fue el siguiente. Primero tomé un avión desde México hasta una isla que es un país que se llama Cabo Verde. Es un archipiélago de islas y aquí nos esperaba el barco oceanográfico justamente. Y luego, en 3, 4 días de barco, llegamos a esta zona, que es nuestra zona de estudio. Entonces, ahora si yo hago un pequeño zoom. Aquí viene la isla de Cabo Verde y aquí viene nuestra zona de estudio. ¿Qué podemos observar?
hay líneas rojas aquí. Eso es la dorsal. Lo que vemos es que la dorsal está segmentada, cortada por fallas aquí grandes. Y lo que nos interesa aquí es la intersección entre un segmento de dorsal, entonces magmatismo, la corteza caliente, frente pegado a la falla. Lo interesante es que aquí se ve un segmento, aquí viene otro segmento de dorsal. Y lo más nos alejamos del segmento, del eje de la dorsal, lo más antiguo es la corteza. Entonces, cuando yo me alejo de este segmento, yo tengo una corteza más y más antigua y ahora llega frente a algo muy joven y muy caliente, que es la dorsal. ¿Por qué se llama falla Romanche? La falla Romanche es la más grande de todo el océano y su nombre viene del nombre de un barco que en su época ya era un barco de oceanográfico en 1882. Es la única foto creo que hay de este barco. Ahora sí, yo intento explicar un poco por qué estudiar esta zona justamente con un pequeño dibujo en tres dimensiones. Así se ve al norte de la falla. Por este lado yo tengo una litosfera con su corteza antigua, gruesa, fría. Aquí se ve que lo más nos alejamos por acá, lo más antiguo es la corteza. Frente a esta litosfera hay una litosfera joven. Aquí viene la dorsal. Y el contacto entre estas dos litosferas es la falla Romanche. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo muy antiguo y frío frente a algo caliente y joven. Y eso nos hace que se enfría bajo la corteza, el manto se enfría. Hay un gradiente y se enfría el manto y eso nos genera cambios magmáticos y tectónicos. Por eso fuimos a estudiar esta zona. El proyecto, entonces es una expedición grande, entonces para hacer todo el trabajo durante la expedición es un proyecto multidisciplinar e internacional para juntar todo lo que sabemos. Aquí viene una foto de nuestro grupo de científicos. Lo que es interesante notar es que es un grupo muy heterogéneo. En este grupo tenemos la mitad de mujeres y mitad de hombres. También vemos que hay investigadores confirmados y también estudiantes. Ahora si combinamos, les dije que es un proyecto internacional, porque ahora si combinamos las nacionalidades de todos los científicos y también los países de las instituciones involucradas en el proyecto, se ve así. Aquí vemos todos los países involucrados. Y aquí las instituciones, Francia, Italia, México, Noruega y España. También quiero decir una palabra, para mí es una manera de agradecer toda la gente del barco, porque no solamente conviven científicos en el barco, pero también es un esfuerzo en equipo. Aquí vienen unas fotos de toda la gente que trabajan, el personal del barco que trabajan y que nos hicieron lograr esta expedición. Aquí viene el grupo trabajando con el sumergible. Aquí vienen los pilotos, los que manejan el barco, los electrónicos para el mantenimiento de toda la parte electrónica, los mecánicos para la parte mecánica, un médico, los cocineros y los marineros. Entonces, para mí hoy también es una oportunidad de agradecerlos. Entonces, ahora les voy a dar un pequeño tour del barco en general para presentarlo. Así se ve el barco. Entonces, como lo pueden ver, es un barco grande. Aquí viene la escala. Un humano y el barco. El barco, aquí vienen sus dimensiones, 108 metros por 20 y por 7 metros. Entonces, sí es grande. Pertenece al IFREMER, que es el Instituto Francés de Exploración del Mar. Puede ir hasta una velocidad de 26 kilómetros por hora. Entonces, avanza muy lento. Y alojar hasta 60 personas, toda la gente que vieron en las fotos. Y su nombre es el Pourquoi pas, que eso quiere decir, ¿por qué no?
y fue construido en 2005. Entonces es un barco relativamente moderno. Aquí se ve una visión del frente del barco con su zona de amarre. Solamente esta zona se utiliza para salir y entrar en el puerto. La parte de atrás, en esta zona se hace mucho trabajo, se trabaja mucho todos los días. Aquí se ven los contenedores de material, el material instalado adentro, los laboratorios del barco. Y también algo esencial para nuestra expedición, un pórtico de lanzamiento del sumergible aquí. También hay varios espacios por cada lado del barco y también al centro. Entonces, espacios de trabajo y también espacios para salir a caminar. Y aquí en el medio y arriba viene el puesto de pilotaje. Aquí se ve el interior, el puesto de pilotaje, en donde hay el grupo de pilotos. También este globo es lo que nos permite conectar, tener una conexión por satélite. Y ahora si yo presento un poco el interior del barco, intentar hacer un pequeño resumen del interior, yo creo que se puede dividir en tres partes. Hay el barco mecánico, es todo lo que permite que el barco se mueva y sea seguro. El barco electrónico, todo lo que permite registrar la información del barco, de sus instrumentos científicos, así como comunicar con el mundo exterior. Y también el barco de vida, que es todo lo que nos permite vivir a bordo. Entonces aquí vienen unos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de la parte mecánica son los motores. Aquí son los tres motores enormes del barco. La parte electrónica, esta es la parte cuando hay cables por todos lados. Eso, por ejemplo, es algo muy esencial, que es la unidad de posicionamiento del barco. Es que el barco se mueve, pero también se mueve por las olas. Se mueve verticalmente, horizontalmente, y eso nos sirve a hacer correcciones en las mediciones con otros instrumentos científicos. Y un otro ejemplo, el barco de vidas, que es lo que nos permite a nosotros vivir. Por ejemplo, aquí viene una foto del cuartito en donde yo he vivido durante un poco más de un mes y medio y que yo compartía con una compañera. Entonces, esto es como una presentación del exterior y del interior del barco, muy rápido. Pero ahora yo llego a la parte de los objetivos de la charla. Y primero es qué hacemos durante una expedición oceanográfica. Entonces vamos a hablar más de la parte científica. Se hacen muchas cosas en el barco, entonces les voy a presentar las cosas principales. Entonces yo creo que eso se puede dividir en cuatro temas. Estos dos temas, los dos aquí, son relacionados a la geofísica y los dos aquí más a la geología. Entonces los cuatro temas son la cartografía, el registro de datos sísmicos, el muestreo y el trabajo de campo y también la caracterización de las rocas. Entonces yo voy ahora a detallar un poco de cada uno. Entonces la cartografía, ¿a qué sirve? La idea aquí de cartografiar es de visualizar los relieves del fondo marino para saber a dónde bucear luego y también para completar el mapa general del océano. Porque el océano es muy grande, pero sabemos muy poco sobre los fondos marinos. Yo creo que sabemos 1-2% de toda la superficie de los océanos. Y también en algunas áreas, en ciertas áreas, mejorar la resolución de los datos. Aquí se ve, por ejemplo, un mapa y aquí se ve una diferencia de resolución. Aquí viene datos de baja resolución y aquí de alta resolución intermedia. ¿Cómo se hace la cartografía? La cartografía se hace gracias a un instrumento aquí que se llama ecosonda. Es un instrumento pegado al barco y eso envía ondas de sonidos, varias ondas de sonidos al mismo tiempo y con la medición y la interpretación del tiempo de viaje de las ondas de sonidos se puede hacer la deducción de la profundidad. Entonces, así el barco avanza utilizando el ecosonda y genera el mapa.
Hay gente que se dedican a eso, ingenieros que se dedican al procesamiento de los datos, así en continuo. Y así se ve un mapa batimétrica. Entonces, al final la misión es que es lo que logramos generar un mapa de nuestra zona. Aquí se ve la falla, es una zona profunda, es en azul. Los colores se refieren a la profundidad. Rojo, menos profundo, hasta azul, púrpura, más profundo, muy profundo. Entonces, aquí se ve la falla y aquí no se ve bien, pero viene la dorsal. Y aquí la línea negra es el viaje, el camino del barco, coordinando todas las actividades. Por eso va y viene, hace viajes redondos por todos lados en la zona. Y luego, gracias a estos datos, gracias a la cartografía, luego se puede seleccionar una pequeña zona de estudio, hacer una visualización en 3D para programar los buceos. Eso es el submarino, un dibujo. El segundo tema es el registro de datos sísmicos. Los objetivos aquí son recordar el ruido sísmico del área de estudio para detectar la actividad magmática y tectónica y también entender la estructura más profunda de la litosfera. Entonces, para hacer eso, se usa un sismómetro, está en la caja azul aquí. Es un sismómetro especial desarrollado para ir hasta el fondo del mar. Entonces, los sismómetros los vamos a bajar hasta el fondo del mar. Vamos a dejarlos durante toda la misión y recogerlos al final de la misión. Y durante todo este tiempo, de un mes y medio, él va a registrar las ondas sísmicas de los terremotos, si hay. Aquí viene un pequeño dibujo. Si imaginamos un terremoto, va a generar ondas de propagación sísmica y si varios de estos instrumentos que se llaman OBS, Ocean Bottom Seismometer, es posible localizar el epicentro si varios de esos instrumentos registran las mismas ondas. El tema número 3 es el muestreo ahora y el trabajo de campo. Aquí, ya una vez que tenemos el mapa, tenemos una idea de los relieves, pero no sabemos de qué están hechas las estructuras. Entonces, todo el trabajo aquí es entender la composición y la formación de las estructuras visibles en el mapa. Es decir, en el fondo, observar y describir todas las estructuras magmáticas y tectónicas que logramos observar y también recoger rocas representativas para luego realizar un estudio detallado de petrología, de geoquímica y también estructural. ¿Cómo se hace el trabajo de campo y cómo recoger las muestras? Para eso necesitamos un vehículo, porque vamos a bajar hasta, en ciertas áreas, hasta 6.000 metros. Entonces, es imposible ir buceando, nadando con botellas de oxígeno. Por eso necesitamos un vehículo para protegernos también, porque en el fondo marino la presión está muy alta. Lo más bajamos, lo más alta es la presión. Una idea de la presión, aquí por ejemplo, a 5.000 metros bajo el nivel del mar, eso es igual a tener media tonelada de peso por centímetros cuadrados. Entonces, por eso necesitamos un vehículo, también para recoger las muestras pesadas. Y el agua en el fondo marino es fría el agua. 1 grado y también baja la temperatura dentro del submarino hasta 10 grados. Pues aquí viene una foto, soy yo mirando por la ventana del submarino. Aquí viene una foto justamente del submarino. Es un pequeñito submarino amarillo y se llama Nautil. Aquí se ve con los marineros. Aquí vienen sus dimensiones, 8 metros por 3 por 4, pero el lugar en donde viajan las personas es este lugar. Es una esfera de titanio de 2 metros de diámetro y adentro van 3 personas, el científico, el piloto y el copiloto.
¿Por qué se llama nótil? El nótil viene de Nautilus y eso es un homenaje al submarino famoso del libro de Julio Verne, que se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Por eso se llama Nautil, el pequeño submarino francés. También el Nautilus, el Nautil, es un animal que se llama, que es un cefalópodo con sus tentáculos aquí, y se llama Nautilus. De eso viene el nombre. Ahora sí vemos las herramientas del sumergible. Aquí viene la esfera de titanio y tiene tres ventanas. Viene una aquí, otra aquí y hay una arriba. La ventana del piloto, la ventana del científico y la ventana del copiloto arriba. También viene con su canasta de muestreo y dos brazos metálicos para recoger las muestras. Ahora si vemos el interior del submarino, aquí la zona, su frente, como lo pueden ver, es muy básico. Y también es uno de los lugares más incómodos que conozco. Vienen sus computadoras y aquí vienen las tres ventanas. El piloto y el científico están boca abajo mirando por las ventanas y el copiloto, él se puede sentar atrás. Aquí se ve el copiloto. El copiloto es un poco el ingeniero de luz y de sonido. Su trabajo dentro del sumergible es mover las cámaras, comunicar con el barco. Cada 15 minutos él tiene que entrar en contacto con el barco para decir que estamos bien, que vamos a recoger la muestra número 3 o 4 o 5. Entonces eso se hace cada minutos. Entonces él controla también los focos del Nautil. Y algo muy importante también para nuestra seguridad es checar el nivel de oxígeno y también de dióxido de carbono dentro de la esfera. Al frente viene el científico y el piloto. El científico es, bueno, los científicos son los ojos del submarino. El científico, ¿qué hace? Él escribe todas sus observaciones. Él tiene a su disposición así el mapa y también las pantallas de las cámaras. Pueden también ver por la ventana. Y él dice, y pregunta al piloto, ¿a dónde va? Él pide, ¿podemos ir a explorar esta zona o no? Y sí, yo quiero esta muestra. Eso es la idea. El científico, él se encarga de decir a dónde vamos y de escribir todas sus observaciones. Y el piloto es el corazón y los brazos del submarino. Él maneja el submarino. Él se encarga de nuestra seguridad y también de mover los brazos para el muestreo. Justamente hablando de seguridad, el submarino es un espacio muy seguro, muy seguro. No tuvimos ningún problema. Pero los riesgos mayores que pueden pasar son, aunque estamos en el fondo del mar, es un incendio. Por eso llevamos máscaras, por si hay un incendio, por ejemplo, por una computadora. Una computadora se incendia, entonces por eso llevamos máscara. Y el otro riesgo es relacionado a la impermeabilidad de la esfera. Si hay una pequeña fuga, puede entrar el agua, pero lo peor sería que se sube la presión. Por eso también en el barco hay lo que se llama una cámara hiperbárica en caso de un accidente de presión. Aquí viene una foto del submarino dentro del agua. Aquí se ve la entrada del sumergible, la puerta de entrada. Ahora les voy a mostrar un video de cuando meten el submarino al agua. Entonces aquí se ve, les hablé del pórtico de lanzamiento y podemos ver que el pórtico está bajando para bajar el submarino dentro del agua. Aquí los marineros nos están desarmando, ya estamos adentro. Entonces nos están bajando hasta entrar en el agua. Entonces eso es la visión del exterior y yo soy adentro grabando con mi celular por la ventana. Aquí se ve la parte, la entrada en el agua. Entonces estamos bajando y vamos a entrar en el agua. Y ahora
pueden ver este azul muy bonito, muy claro, muy limpio. También se ve mucho corriente. Este corriente es porque el barco está frente a nosotros. Entonces, con sus hélices está generando corriente. Ahora van a llegar los buceadores, porque aquí se ve el cable y nos van a quitar el cable para bajar. Entonces, así se inicia el viaje. Un buceo son 8 o 9 horas. Y en promedio recogimos por buceo entre 10 y 20 muestras. También son 6 horas de videos y más de 2,000 fotos. Hicimos un total de 25 buceos entre 3,000 y 6,000 metros. Luego, ya una vez que regresamos del buceo, empieza todo el trabajo de discusión, análisis, procesamiento de videos y de fotos. Aquí se ve una foto, por ejemplo, con el mapa discutiendo a dónde programar los buceos. De regreso, con los videos y las fotos, discutimos entre nosotros de nuestras observaciones y empezar a interpretar lo que vimos. Entonces, aquí viene todo el trabajo post-buceo, porque también al final de la expedición todos tenemos que escribir nuestros informes de buceos, porque solamente baja un científico por buceo. Entonces, él tiene que compartir todas sus observaciones. Aquí, por ejemplo, viene un pequeño trabajo que hice dentro del submarino. Entonces, aquí viene el viaje en el mapa. Y yo, por ejemplo, poniendo todas mis ideas en orden, mis observaciones, intentar generar aquí un pequeño dibujo con las muestras, lo que he visto, etc. El último tema es la caracterización de las rocas. Aquí los objetivos son hacer la descripción y la clasificación de las muestras de rocas. Es un trabajo preliminar en el que se describe por cada muestra su mineralogía, el grado de alteración y también de deformación. Entonces, ya una vez que tenemos las muestras de regreso del buceo, hay todo un proceso, aquí viene la cadena, primero cortar las rocas y luego empezar las observaciones. Y eso se tiene que hacer en un día, porque el siguiente se hace otro buceo. Observaciones macroscópicas. Y cuando hay algunas muestras muy interesantes, podemos adentro en el laboratorio aquí elaborar láminas delgadas. Entonces aquí viene el material para elaborarlas y eso nos permite observar las rocas al microscopio. Entonces esos son 2 ejemplos de rocas y cómo se ven al microscopio, con los minerales, olivín, ortopiroxenos, pinel y así, con la luz polarizada o no. Y justamente hablando de las rocas, ¿qué tipo de rocas recogemos al fondo marino? Son de 3 tipos. Entonces, si ahora vemos la estructura de la litosfera, tiene el manto superior, y la corteza, corteza superior, corteza inferior. La corteza es magmática. Aquí, la parte superior son basaltos, son rocas volcánicas. Y la parte inferior son gabros, son rocas plutónicas. Los minerales son más grandes porque el enfriamiento es más lento. Y abajo, las rocas en el manto, las rocas son peridotitas. Entonces, aquí se ven los 3 tipos. ¿Pero por qué logramos ver a todas estas rocas? Porque normalmente si vemos la estructura y el nótil pasando, normalmente tendría que muestrear solamente la corteza superior. Eso es porque hay pequeñas fallas. Y aquí cuando hay pequeñas fallas, unas pueden generar el surgimiento de rocas más profundas hasta la superficie. Aquí. Entonces, aquí vemos una pequeña falla y su acción, y ahora se puede mostrar todos los tipos de rocas. Entonces, ahora llegamos a la última parte, que es cómo se ve el fondo del mar. Primero, antes de ver unas fotos y unos videos,
mi primera imagen fue estas variaciones de azul. Ya una vez que entramos en el agua, pasamos de un azul muy claro, muy limpio, hasta la oscuridad total casi. Eso se hace en 2 minutos, por eso escribí 50 tonos de azules. Y la oscuridad es total a partir de 200 metros. Entonces, a partir de 200 metros, seguimos bajando sin luz, y ya una vez que el sonar nos dice, vamos a tocar el fondo, y ya podemos prender la luz del submarino. Entonces, les voy a presentar las imágenes, bueno, lo que he visto durante mi primer buceo. Entonces, era un buceo a lo largo de un plan de falla. Si imaginamos una estructura, una falla, así, se cae un bloque y esta pared es el plan de falla. Entonces, la idea era bajar hasta aquí y subir a lo largo del plan de falla hasta la cima, quedarnos un poco arriba, bajar de nuevo y subir de nuevo. ¿Y por qué? Porque vimos una mega estructura aquí en el mapa. Vimos algo muy grande con sus fallas aquí, las líneas, pero no sabíamos de qué está hecha esta estructura. Eso era la pregunta. Entonces fuimos en esta zona. Y ahora les voy a enseñar las primeras imágenes que vi con mis ojos dentro del submarino. Entonces, descubriendo el lecho marino. Entonces, así se ve. Cuando el sonar nos indicó que ya llegamos al fondo, frenamos la luz y es lo que vemos. Parece nieve. Se llama nieve submarina. Y eso son la acumulación de microorganismo animal y vegetal que caen siempre así hasta el fondo del marino. Vemos bloques enormes de roca. Es muy parecido a una montaña con mucha nieve, con bloques enormes. Así se ve. Ahora, si nos acercamos, así se ven las rocas. Entonces, todas las rocas que hemos encontrado eran peridotita. Entonces, la estructura no es magmática, son rocas del manto, bajo la corteza. Aquí se ven los bloques, pero estos bloques son enormes, son mucho más grandes que el sumergible. Entonces es imposible recogerlos. Aquí vienen los sedimentos, así, son sedimentos blancos. Y aquí estas pequeñas ondulaciones nos indican que hay corriente al fondo marino. Entonces, para muestrear la idea, porque son enormes, es intentar agarrar, por ejemplo, aquí se ve un pequeño ángulo con mi pointer, es intentar agarrar un fragmento. Entonces, así se ve el brazo, el sumergible, se va a acercar y luego morder la roca y con la fuerza del submarino recogerla, intentar así se ve. Y una vez que tenemos la muestra, la ponemos en la canasta. Entonces, cuando seguimos avanzando, encontramos así muchos bloques enormes y también se puede observar varios colores. Aquí se ve un pequeñito cangrejo. No se ve bien, pero hay cangrejo viviendo en el fondo marino. Y esta diferencia de color es debido a la alteración por el agua del mar. Entonces es la misma roca, pero con un grado de alteración distinto, más fuerte para este. Entonces seguimos avanzando y poco a poco encontramos más y más bloques. Aquí eso se ve como un pasillo de escombros. Entonces con una pendiente más y más fuerte, más bloques y menos sedimentos. Hasta llegar, entonces seguimos avanzando en esta dirección, el pointer, hasta llegar a una pared. Una pared de roca masiva, como muy masiva, una pared masiva de roca de peridotita. Aquí se ve bien liso y eso es el plan de falla. Si giramos con el submarino, aquí vemos la pendiente del acantilado, justamente de esta pared. La pendiente está muy fuerte. Entonces subimos así hasta la cima.
Y todo el trabajo adentro del submarino, del científico, es de escribir sus observaciones de campo, ver si hay como redes de fracturas, su orientación, si hay deformación de las rocas, en qué orientación se deforman las rocas. Y todo eso es el trabajo. Y recoger las muestras. Llegando en la cima del acantilado, empezamos a observar estas formas de vida. Entonces casi no hay ningún animal, no vimos casi nada, pero hacia en la cima del acantilado empezamos a ver formas de vida parecidas a plantas, pero no son plantas. Les voy a explicar lo que son. Aquí viene una video de la cima del acantilado. Por eso se llama Paseo por la Cima del Acantilado. Entonces pueden ver que el submarino avanza muy lentamente. No podemos avanzar muy rápido porque si no, se mueve todo el polvo, los sedimentos y ahora no vemos nada. Entonces la estrategia es casi como volar arriba de la cima y cuando observamos algo interesante, acercarnos muy despacito. Sí se ve que es muy oscuro. Y todo eso son peridotitas, rocas del manto. Aquí se ve una esponja de mar. Parece una esponja de mar. Y por todos lados esas cosas que son, sí son animales. Vamos a hacer un pequeño zoom. Pueden tener varias formas, como este. También forma de espiral. Aquí se ve una forma de espiral. Aquí viene otra video, una video que me gustó porque me hizo pensar a una ruta de senderismo, pero abisal. Nos podemos imaginar así caminar en una montaña y seguir la ruta. Igual, con mucho, así, esta es forma de vida, pero solamente en las zonas de menos profundas del buceo. En la cima de la cantidad. Entonces, esos animales se llaman crinoides. Entonces, ahora, pues, haciendo un zoom en estos animales, se ven que pueden tener varios colores. Los crinoides, bueno, se comen el plancton y son su familia, pertenece a una familia más grande que se llama los equinodermos. Hay un equinodermo que conocemos todos cuando nos vamos a bañar en el mar, son los erizos del mar. Entonces eso, los erizos del mar también, las estrellas del mar también, pertenecen a una misma familia grande con los crinoides. Ahora sí, igual nos acercamos, vemos que son muy bonitos, tienen formas muy bonitas, muy complejas y varios colores. Igual hay unos que son enormes. Aquí viene una foto de un crinoides muy gigante, como más grande. Aquí viene la escala, el submarino y este crinoide. Entonces viene sus pies con sus raíces y tiene brazos. Si hagamos un zoom en su estructura, yo creo que eso es lo que le permite filtrar el plancton. Pero yo no soy biólogo. Pero es que lo que entendí. También otras formas de vida que hemos encontrado son algunos pescados. Este no se ve bien, parece que no tiene ojos y no logramos identificar su especie. Pero son pescados que logran sobrevivir a profundidad así de 4.000, 5.000 metros. O sea, son casi transparentes, no ven, son... Entonces, porque no hay luz, entonces no necesitan realmente sus ojos. Entonces aquí vienen pescados. Y también algo que yo no he visto yo, pero que una compañera ha visto durante un subbuceo, un pulpo. Aquí viene un pulpo abisal. Esa es su especie, Grimpotetis. Y se llama pulpo Dumbo. No son sus orejitas, son aletas. Porque la tienen así grande. Es lo que le permite también desplazarse, sus aletas aquí.
Otra cosa que seguramente conocen, porque se comen, camarones. Hay camarones que viven a esta profundidad. Y también otra especie, aquí, un calamarcito. Entonces, eso viene en video. Ahora vemos un pequeño calamarcito. Queríamos ir a saludarlo y al final es él que se acerca. Viene nadando, se acerca y luego se va. Con su elegancia natural. Me gusta este video porque podemos ver que sí es muy oscuro. Solamente logramos ver el fondo por los focos del sumergible. Desafortunadamente también hemos encontrado basura. Aquí viene entonces, a 4100 metros, más o menos, hemos encontrado un ventilador. Entonces, eso quería poner esta foto para justamente decir que por favor de cuidar nuestro ambiente, porque también nuestras basuras pueden llegar hasta las zonas más retiradas del mundo, las zonas abisales. Esta foto, bueno, estas son las rocas que recogimos, las peridotitas alteradas en este caso. Es muy interesante ver la importancia de cortar las rocas, porque así se ve, su exterior se ve así, todo oscuro, alterado, y luego ya una vez que se corte, empezamos a ver la estructura de la roca, sus minerales, su deformación, su alteración. Eso es todo un trabajo de petrología que se hace. Ahora les voy a enseñar unas imágenes de mi segundo buceo. El objetivo de este buceo era explorar los volcanes. Aquí viene el mapa más grande. Entonces, en rojo las zonas menos profundas, en azul las zonas más profundas. Mi primer buceo y el segundo. Si hagamos un pequeño zoom en esta zona, vemos conos. Entonces, la idea era, si son volcanes, vamos a muestrearlos. Entonces, eso es la primera foto del segundo buceo. Entonces, si llegamos y vemos durante una hora y media solamente sedimentos. Entonces, nos decepcionamos un poco porque queríamos muestrear rocas volcánicas y encontramos muchos sedimentos. Era muy bonito, parece como un paisaje lunar, pero sin ver ninguna roca. Lo interesante es que ya cuando se acumula muchos sedimentos, logramos observar una etapa en la formación de las rocas sedimentarias. Ya una vez que se acumula mucho y se compactan, se transforma, se convierte en una roca los sedimentos, en una roca sedimentaria. O sea, aquí se ve una imagen. Y luego, por fin encontramos nuestras primeras lavas. Esos son lava almohadillada de tipo basalto. Almohadillada porque tiene la forma de un cojín, de cojines. Y entonces esas lavas se forman porque la lava se sale muy, muy, muy caliente y el agua es muy fría. Entonces ya una vez que se sale la lava, se enfría muy rápidamente y tiene esta forma la lava. Entonces, eso se dice también en inglés, pilobasalts. Entonces, empezamos a encontrar lavas, a muestrear aquí, y también vimos muchas fracturas en el edificio. Lo interesante de las fracturas es que nos permite ver el interior, todos los basaltos apilados. Entonces, esta fractura era reciente. ¿Por qué? Porque ahora si vemos una fractura antigua, aquí se ve que la fractura está llena de sedimentos. Entonces, reciente, abierta, sin sedimentos, y antigua, llena de sedimentos. Cuando la fractura es suficiente ancha, puede bajar el sumergible adentro. Aquí se ven los basaltos apilados, 10 metros más o menos, y podemos entrar e ir a recoger muestras adentro. Aquí se ve la canasta de muestra y el sumergible mostrando algunos basaltos, fragmentos de basaltos.
Se puede observar varias formas. Por ejemplo, aquí viene un tubo, un fragmento de un tubo de lava. Imaginamos la lava, que se mueve, se enfría, formas así, hay una corteza que se forma y se escapa la lava, sigue escapando la lava y solamente queda la parte exterior. También aquí son basaltos, en forma de cojín, pero por la pendiente se alargan. Y a veces la lava logra perforar el basalto, el cojín, y se sale hacia un poco de la lava que se enfría así otra vez directamente, en forma de un cuerno de vidrio basáltico. Es un cuerno, pero forma vidrio. Así, si vemos unas fotos, aquí el cuerno se ve así. Cuando lo vemos, y se ve como obsidiana, es puro vidrio, pero basáltico. Aquí viene también un fragmento de un basalto con su parte externa y el interior. También hemos encontrado lavas, flujo de basalto, pero más masivo. Ahora no se ven los cojines, hay un volumen más grande de lava. Pues eso es un flujo de basalto. Vemos que también igual es fracturado. Algo muy extraño, pero bonito, son justamente, les hablé de cuando hay una pendiente muy fuerte, los basaltos en cojín se alargan en la dirección de la pendiente. Así se ven como una superposición de basaltos. Así. Se ven como gusanos bajando una pendiente. Y justamente aquí viene el basalto y vemos, me gusta mucho esta foto porque vemos como la lava puede lograr perforar la corteza del cojín. Y aquí se ve como una lengua. Entonces la lava se sale y se enfría otra vez. Eso me gusta porque parece como una lengua justamente. Aquí viene la lengua de los Rolling Stones. Hay otra muy bonita que es esta. Aquí se ve. Entonces, hay el pilo basal, se perfora la lava, se escapa, pero se enfría. Es casi como fosilizar un proceso dinámico. Ahora logramos imaginar la lava que se sale y está fosilizada. Así. Y ahora les voy a enseñar la última video, que es subiendo y llegando en la cima de un volcán submarino. Entonces aquí se ve, hay muchos sedimentos, muchos pilobasalts. Y estamos subiendo la pendiente del volcán en esta dirección. Pues vemos que por los sedimentos, eso era como erupciones más antiguas, con sedimentos. Y ahora vemos aquí, hay como un límite y vemos que casi ya no hay sedimentos. La densidad de basaltos es más, la densidad más alta. Algo más reciente. Y ahora llegamos en la cima del volcán. Y otra vez, llegando en la cima, entonces la zona de menor profundidad, encontramos otra vez estos animales, estos crinoides. Entonces, eso era la última video. Y ahora les quiero enseñar la foto de nuestro grupo, la foto final. Y con aquí este cartel que indica que logramos bajar hasta 6,000 metros, porque este tipo de sumergible tiene una certificación hasta 6,000 metros. Entonces logramos recertificar el submarino hasta los 6,000 metros. Muchas gracias y les dejo con esta última imagen. Muchas gracias. Y si tienes preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Berenger. Muy interesante la plática. Me pareció muy bonita y tienes mucha información y muchos videos. Estuvo muy entretenida. Gracias. Voy a leerte algunas felicitaciones y comentarios que tenemos en YouTube. Okay. Primero, las felicitaciones de Adriana Espino del Castillo Rodríguez, que dice: doctora Berenger, qué extraordinaria investigación. Tu experiencia sin duda inspira. También te mandan aplausos Patricia Delgadillo, Alfonso Callejas, y bueno, creo que ya.
Y bueno, voy a pasar con un par de preguntas que nos dejó Adriana Espina, que dice, primero, ¿cómo se identifica la posición de las dorsales oceánicas que les interesan estudiar desde el barco en la superficie del mar? Es decir, ¿cómo saben que ya llegaron al sitio para bajar en submarino? Eso se hace con justamente todo el trabajo de cartografía. Cuando vamos en esta zona, ya tenemos una base, ya tenemos un mapa general de baja resolución, entonces sabemos, tenemos una idea de los relieves, y luego con el barco seguimos haciendo cartografía, pero de más alta resolución. Entonces, ya una vez que logramos tener el mapa de más alta resolución, ya se puede programar el buceo. Y entonces el barco se mueve, es que se mueve justamente arriba de la zona en donde queremos ir. Porque el mapa viene con todas sus ¿cómo se dice? Referencial, con sus coordinates, GPS, todo. Entonces, con precisión. Tiene todo, el submarino tiene todo su sistema de geolocalización. Bueno, otra pregunta dice, cuando estuviste siendo los ojos del submarino, ¿qué fue lo más extraordinario que viste en el fondo marino? Lo más extraordinario, lo que, bueno, para mí es las primeras imágenes. Eso fue lo, para mí, el más extraordinario es cuando yo escuché al piloto decirme, ah, el sonar nos dice que ahora llegamos al fondo, y frenamos la luz y ahora como pasamos de algo, no se ve bien hasta, ah, ahora yo veo las rocas son enormes, descubre todos los sedimentos. Eso para mí es, bueno, es muy personal, es la emoción en relación con la primera vista del fondo marino. También el calamarcito era muy bonito ver que a esta profundidad sí hay vida, muy poca, sí hay vida, pero es una zona muy tranquila. Es que nos imaginamos así al fondo, con algunos se pueden imaginar los riesgos, pero al final de cuentas estamos en un ambiente muy tranquilo, casi no se mueve, no hay ruido, hay mucha paz. Muy bien. Voy a pasar otra pregunta que nos manda Julio César Chávez, que dice, increíble experiencia. Y dice, en la imagen donde había una roca alterada junto a una no alterada, ¿a qué se atribuye que una se modifique y la otra no, a pesar de estar juntas? Ah, eso me imagino que depende de... Ah, sí, la imagen con el bloque me imagino amarillo y el otro más verde. Eso me imagino que depende del tiempo, porque estas rocas son muy profundas, vienen del manto. Entonces hay una exhumación de rocas profundas hasta la superficie durante el tiempo. Entonces eso puede también depender de cuándo se hizo la exhumación de la roca. Entonces su tiempo adentro, hacia la superficie con el agua del mar. Y también depende de si se fracturó o no. Si tiene más fracturas adentro, entonces hay más circulación de agua del mar adentro y puede eso puede acelerar también el grado de alteración. Y a veces parecen muy, hay unas que no parecen alteradas así del exterior y cuando las cortamos sí son muy, muy, muy alteradas. Entonces, así es. Y es todo el trabajo luego de petrografía más detallada que nos va a indicar la razón de esta alteración y en qué se alteró. Okay, muy bien, gracias. Y bueno, te mando los últimos saludos, que dice Perla Díaz a mano, excelente información. RB, excelente presentación, doctora, qué impresionante experiencia, totalmente inspiradora. Dice BG Memphis que es muy hermoso todo lo que se logra ver y es muy afortunado de tener el privilegio de vivirlo. Julio César Chávez tiene otra duda que es, ¿hicieron fechamientos? No, todavía no tenemos fechamientos porque la expedición se hizo hace un año y medio, entre un año y
medio y 2 años, y se tarda mucho, porque ya una vez que regresa el barco, se tarda mucho como distribuir las muestras e iniciar el trabajo, porque nosotros regresamos, pero hay que esperar que el barco regresa y luego hacer la distribución de las muestras. Entonces todavía no tenemos ningún dato así de química, no tenemos nada. Y yo aquí en el CGO voy a hacer química en las peridóticas, geoquímica isotópica. Ok, muy bien. Y bueno, yo tengo una última pregunta, me parece. Bueno, me parece que va a ser la última, pero mi pregunta es, para poder realizar toda esta expedición, ¿cuál fue la preparación o tuviste que prepararte antes para estar un mes y medio en un barco y haciendo todo esto? ¿Y cuál fue esa preparación? ¿Qué quieres decir? ¿La preparación física para entrar o cómo entrar a una expedición así? ¿Cómo se logra? Bueno, sí. Primero, ¿cómo se logra entrar? Y segundo, sí, preparación física, preparación mental, si te tuviste que hacer como a la idea de voy a pasar un mes y medio en un barco, o si para ti fue como fácil, ¿no? Digamos. Bueno, es que ya había vivido esta experiencia, no con el submarino, pero hace varios años ya participé en una expedición en el océano, sin el sumergible, pero en un barco así durante un poco más de un mes. Entonces ya sabía que me gustaba. Entonces, para entrar a esta expedición, son vía mis contactos, mis colegas de trabajo. Yo tuve que escribir un proyecto de por qué quiero entrar a esta expedición. Entonces, hablar con los jefes de la misión y decir, me interesa mucho trabajar. Escribí un proyecto para decir, oye, me interesan estas muestras, ¿por qué con el contexto yo quiero probar esta hipótesis? Entonces, eso era la parte científica, justificar mi presencia a bordo del barco. Hay unos también que entran por saber, por ejemplo, hacer el procesamiento de los datos de la batimetría. Entonces, puedes también entrar por tener una ¿cómo se dice? Por saber hacer algo muy específico con los instrumentos del barco. Y luego, no se necesita mucha preparación. Obviamente, si no eres sociable, mejor no entrar en el barco, porque vamos a quedarnos en el mar con las mismas personas durante un mes y medio sin poder salir. Entonces, mejor ser sociable. Y también, para el sumergible, no ser claustrofóbico. Eso seguramente. Entonces, no puedes entrar en el submarino si tienes problema con los espacios cerrados. Y luego, así es, hablando con los compañeros, nos preparamos discutiendo mucho del proyecto científico, porque también era la primera vez para mí, es muy hacer el trabajo de campo en una zona que nunca has visto, y además va muy rápido, es hacer trabajo de campo en 6 horas. Entonces, es un poco de presión de, ok, yo tengo que tomar todas mis observaciones, pero nos preparamos con reuniones científicas. Unos nos enseñan lo que han visto antes, de su experiencia previa, para tranquilizarnos, para poder hacer estas observaciones. Sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, otras te las voy a leer juntas. Ajá. La primera es, ¿tienen programada otra exploración para dar seguimiento a estos estudios? Y la segunda es, ¿dónde podemos consultar más resultados acerca de las exploraciones? Ajá. Creo que sí. Los jefes de la misión quieren hacer otra expedición, pero la planificación es lo más complicado, porque se tiene que reservar el barco y a veces podemos acumular a retraso. Entonces, yo creo que sí, en unos años vamos a regresar en esta zona. No sé quién, no sé si voy a tener chance de ir otra vez, pero todavía no sabemos exactamente qué año. Puede ser en 2 años, como en 3. Eso no se sabe. Y para tener más información en las expediciones, cada misión en general tiene un nombre. Tiene un nombre. Esta misión, por ejemplo, se llama Smarties. Y a bordo del barco hicimos un blog, como una página de internet durante toda la misión. Hay una que, entonces, yo creo escribiendo, por ejemplo, Smarties, blog, pourquoi pas, el nombre del barco y el nombre de la misión, se puede encontrar información también de divulgación.
Y así es, cada emisión así. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, creo que con esto damos por concluir, doctora Berenguer. A todos, muchas gracias por invitarme y por asistir a la presentación y por tu introducción. Muchas gracias. De nada.